Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si las promesas se convierten en realidad y esto comienza pronto. Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey. Las sensaciones que desprende son tremendas. Por si no se han enterado, el partido ha comenzado. Cambiando de tema, ¿quién dirías que tendrá un papel protagonista en el día de hoy? Jan Vertonghen, sin duda alguna. Es un defensa versátil que puede jugar en el centro más abierto hacia la banda. O incluso acercar de medio centro defensivo si hace falta. Yo siempre lo he visto jugar muy completo. Sí, sí, yo también me quedaría con él. Solo queda ver si le dejan brillar o no. Danny Rose. Dembele. Y con fe de tiro libre. Que inventa ahora. Busca una fisura en la Kane. Aunque me ha dado una gran ocasión. Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa. Está haciendo unos primeros minutos muy intensos, presionando muy arriba. Balón en largo. Balón arriba. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Vertonghen la manda lejos y no se complica. De peligro. De Rossi, gran jugada que veremos si consigue recompensa. Intentó la jugada individual, pero sin éxito. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Jansen. De Beirel. La manda arriba. Trippier consigue salir. Sogenbühl. Dembele. Busca una buena jugada. ¡Qué buen control! Hoy no le han concedido muchos espacios a... Es que el marcaje para que no participe en el juego le está saliendo perfectamente, pero tiene el inconveniente de que dejas espacios en otras zonas del campo. Ojo con eso, ¿eh? Tendrán que estar muy atentos. Controla Lucas Moura. La controla Danny Rose. Sogenbühl. La intercepta. Trippier. Al árbitro también le ha parecido falta. Pudo ser tarjeta. A mí desde luego me dio la impresión que lo merecía.
Mbappé. Balón por alto entre líneas. Janssen con la intención de adentrarse más en territorio enemigo. Lo está haciendo muy bien en conjunto, vigilando el centro del campo para que no pasen balones peligrosos. Lucas Moura. Trippier. Aldevereld. Dyer. Intenta colar ese balón. Recibe. Prueba el disparo. Saldrán a la segunda parte al equipo del partido. La pelota vuelve a rodar. Vaya, me gustaría pensar que esto no acabará así, ¿eh? Me gustaría. El comienzo de la segunda parte, te digo una cosa, va a ser espectacular, emocionante. Aldevereld. Trata de colarla entre la defensa. Se libra del rival. ¡Gran trallazo! ¡Una muy buena parada! Sin duda, ¿eh? Es mérito del guardameta. No se le puede reprochar nada a Raúl. Y se viene un cambio de jugadores. Al equipo, está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se la puede dar. ¡Salta con potencia! ¡Buena sincronización! ¡Buena colocación! Al remate. Alcobendas ha mostrado sus carencias en la banda y además los centrales tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, parece. Quaresma quiso ponerla en profundidad, pero la cortó. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. ¡Kane! Estupendo balón, no tanto su finalización. Sí, el pase era sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. Danny Rose. Son. Lanzamiento de falta para Tottenham.
equipo, está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad. Y este cambio se la puede dar. ¡Salta para rematar! No ha sido el mejor remate de cabeza. Y vuelven a tener la posesión. Busca una fisura en la línea defensiva. La intenta, llega la ocasión. Interviene. Para. ¿Cómo la ha botado? En serio, ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el Goya. Tiene muchas opciones. A ver a qué jugador envía la pelota. Bien al plantarle cara a su rival. Ha sido una buena maniobra. No están presionando al rival tanto como esperaba. Qué curioso. ¿Y eso? La tentación cuando estás marcando al hombre es abalanzarte sobre el balón. Los jugadores están manteniendo a cierta distancia, buscando más el corte que la entrada. Se han vuelto predecibles. Creo que tal vez hayan leído mejor que nadie cómo plantarle cara al adversario. Recupera. Pelotazo en largo. Intenta superar la defensa por bajo. No se han entendido muy bien en esta ocasión. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de darlas todas. Jansen, pase a la banda izquierda. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Consigue salir. Ese balón a punto estuvo de darles un disgusto. Christian Eriksen. Danny Rose. Tottenham trata de buscar esa chispa. Intenta colar ese balón. Intenta superar la defensa por bajo. Un corte providencial. Gran jugada, pero apenas hay tiempo ya, una pena. Pasa al hueco. La controla Meyer. Va directo al corazón del área. La manda bien lejos para alejar el peligro. Christian Eriksen decide jugar por la izquierda. Dembélé. Trata de colarla entre la defensa. Sánchez consigue sacar ese balón. Dyer quiere jugarla rápido hacia adelante. Que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Habrá saque de banda. Y van a utilizar su último cambio. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora. Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo de las piernas descansadas. Ese balón no va a llegar a su destino. Abre el juego a las bandas. Intenta colar ese balón. Está claro que hay una falta. Todo sigue igual después de los primeros 90 minutos. Así que nos vamos al tiempo extra. A pesar del resultado, el partido ha sido trepidante, ¿eh? Ha habido muchas ocasiones en ambas porterías y ahora vamos a ver cómo se define todo esto. Todo igualado aquí después de 90 minutos, así que vamos a la prórroga. La gente deseosa de que alguien rompa la igualada. Venga, la acción continúa de nuevo. ¡Aparece el corte!
pase. Pero qué bien la defensa. ¡Va a disparar! Kane tiene que echarle todas las culpas al portero, que ha realizado una intervención soberbia ante un disparo inmejorable. Pase a la banda izquierda. Corre con el balón por la derecha. Veamos lo que hace con él. Meyer se libra del rival. ¡La oportunidad de gol! ¡Y ese gol sella el resultado! Ojalá todo fuera siempre tan fácil. Remate a placer y gol. Pidió el pase al milímetro. El control fue perfecto y la definición de libro. Y se abre la lata. La pelota traspasó la línea. Busca una fisura en la línea defensiva. La recibe. Pelotazo en largo hacia adelante. Dyer examina las opciones. Está perdiendo la pelea. De esta manera llegamos al final de la primera mitad de la prórroga. ¿Es posible que este estreno nos ofrezca algún final inesperado? Creo que tenemos por delante 15 minutos súper emocionantes, ¿eh? Ya se ha retomado el juego en el campo. Ambos equipos lo han dado todo en el campo. ¿Van a pasar 15 minutos más a este ritmo? Juegan esa pelota en corto. Salió el balón. Balón derechito. Se hace con ella. Eso es saque lateral. Lamela trata de colarla entre la defensa. Recuperan la pelota. Busca una fisura en la línea defensiva. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? Dyer prefiere jugar en largo. Alcobendas tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo. Es el final del partido. La delantera debería invitar una ronda a su defensa. ¡Qué espectáculo de partido!